¿Qué es esto? SincroAnime CapxCap, Nisekoi 05. ¿Qué pasó esta semana en Nisekoi? Pues las lolis siguen reinando o haciendo complots. Prácticamente empezamos con una plática entre Onodera y la loli diciendo su siguiente complot y que la loli ya sospecha de que Ichiyo no, en verdad no está de novio con Kirisaki. ¿Y cuál es el plan de la loli? Pues obviamente una excusa para ver trajes de baño, es decir, que le enseñan a Onodera a nadar, obviamente Ichiyo, pero como siempre ya es costumbre, quien se les pega, pues Kirisaki y el amigo de Ichiyo. ¿Por qué? Porque también quería verlas en traje de baño, ¿quién lo culpa? Así que Ichiyo obviamente está extasiado por ver a Onodera en traje de baño. Y la loli pregunta, ¿y qué estaban haciendo ustedes dos en la habitación encerraditos y en esa pose? Y vamos a vomitar a los dos. Ya después explican que todo fue un error y Onodera ya se siente bien, porque ella quería preguntar eso, pero no se atrevía. Y ya en el capítulo vemos cómo... obviamente exaltan los atributos de Kirisaki, exaltan los atributos de Onodera y dicen que la loli está plana, como cualquier loli. Bueno, ya entre las prácticas que hacen para ayudarle a Onodera a nadar, el amigo de Ichiyo dice un comentario irónico acerca de ponerle bronceador a Kirisaki y lo mandan a volar. Y Ichiyo se pregunta, ¿y dónde está el tipo de lentes? ¿Que no debería haber mandado a volar a ese tipo por tal comentario? Y no, el de lentes está ocupado sangrándose la nariz. Ya saben, porque Kirisaki se ve muy bien en traje de baño. Bueno, en bikini para ser precisos. Ya después Kirisaki le quiere enseñar cómo debe nadar a Onodera y se la alza y atraviesa todo la piscina bien Michael Phelps y se queda con... eso fue tan pro que no sirvió para nada. Así que Ichiyo dice, pues vamos a empezar desde lo más básico, mover las piernas mientras yo te sujeto las manos. Y obviamente es una escena como que más nergasmeante para Ichiyo, porque tiene a Onodera de sus manos mientras ella nada y está toda mojada. Y mejor veamos todos sus comentarios. Ya después de que regresó de gritar de la montaña de felicidad, veo una llave ahí junto a la toalla de Onodera y dice, ¿será esta la llave que no me quiso mostrar? De seguro también es saca su candadito e intenta abrirlo con la llave, pero ve que ni entra. Es cuando llegan las chicas y le dicen que esa llave era la de el vestidor de mujeres y lo tachan de pervertido, y como sabemos que Kirisaki es la primera que lo golpea, lo deja todo mal. Ya después de que Onodera le perdona el malentendido a Ichiyo, lo liberan y la loli empieza a hacer preguntas incómodas a Kirisaki para ver si en verdad son novios, y obviamente sospecha aún más por las respuestas de Kirisaki, sobre todo porque es lenta para entender que tiene que actuar todo el tiempo que es novia de Ichiyo. Y después se ponen a pelear Ichiyo y Kirisaki, como cada capítulo. Y hay una escena de anime mal dibujado. Y empiezan la competencia de natación, porque de alguna forma sí había competencia de natación realmente. No sé de dónde salió todos los demás esta excusa. Y en lo que está platicando la loli con Ichiyo dice, oh no, se ahogó, y todo el mundo pensó que era Onodera, pero no era Kirisaki, que le habían dado calambres en las piernas. Así que Ichiyo sale saltando a la piscina bien valiente. Y no sé por qué una piscina de que era de 2 metros en un principio terminó siendo un mar gigante. Ichiro salga a Kirisaki del agua y su amigo le dice: no está respirando, aunque claramente escuchó que ya respiraba. Tienes que darle respiración de boca a boca. Y ya cuando se va a acercar, después de un dilema gigante de si darle respiración de boca a boca o no a Kirisaki, ya que se va a acercar, se despierta Kirisaki y lo golpea, obviamente. Muy bien, así que ya en el corte de escena vemos ya como las chicas se están poniendo otra vez su uniforme normal. Y la Loli le comenta a Onodera que ya debería olvidar esa promesa de hace 10 años y concentrarse en el amor que tiene enfrente, es decir, Ichiyo. Pero obviamente Onodera no le dice, pero piensa de que tal vez Ichiyo es el tipo con el que hizo la promesa hace 10 años. Y eso me sorprendería si alguien no me hubiera spoilereado ya lo que pasa en los siguientes 50 capítulos. Pero dejámoslo como que nos sorprendió que Onodera sí hizo una promesa hace 10 años con alguien, del cual tampoco recuerda su rostro, ni su voz, ni ninguna señal particular de él. Corte de escena y vemos a Ichiyo y a su amigo discutiendo sobre quién se veía mejor en el traje de baño. Y concluyeron que Onodera, aunque Kirisaki está más proporcionada, Onodera se ve mejor. ¿Qué vemos en los extras? Vemos cómo eran en la secundaria. Como el de lentes obligaba a todo el mundo a decirle a Kirisaki que ella cocinaba muy bien esos chocolates y 14 de febrero. Ya saben, por las fechas que se acercan. Y como Ichiyo, sus achichincles le regalaban chocolates. Eso me traumó, porque un hombre te regala chocolates el 14 de febrero. Mientras, también vemos a Onodera y lamentándose porque ella no le pudo dar sus chocolates a Ichiyo. Y la Loli estaba ahí también. Y la Loli comió los chocolates y le salió espuma por la boca. Finalmente, no sé por qué, hay un doble capítulo extra al final, donde Kirisaki es invitada al festejo de Año Nuevo en la casa de Ichiyo. Y dice: no, es la hora del karaoke, Ichiyo canta para todos nosotros. Y empieza a cantar bien épico. Hasta Kirisaki se sorprende. Pero en la nota dice: solo canta bien Enka, que es un estilo de canción antigua. Eso fue todo esta semana en Nisekoi capítulo 5, que espero que pase la siguiente semana. Que la Loli siga haciendo sus planes y que la Loli en algún punto en la primera temporada, contándose la primera temporada antes del capítulo 20, averigüe que Ichiyo hizo esa promesa con alguien y va a tratar aún más de juntar a Onodera y a Ichiyo. No olviden, todo se puede resolver si una Loli te ayuda. Sobre todo con el Loli Power.